Hola amigos y amigas, bienvenidos y bienvenidas nuevamente a un nuevo video. Y como ustedes sabrán, en esta vez les traemos esta hermosa puntada que tenemos aquí. Y como en el video anterior ya les había estado mostrando de que vamos a hacer una colcha de esta puntada y de este tejido. Miren, aquí está. Vamos a hacer de este tejido aquí una colcha. Y miren, aquí estoy tejiendo y por aquí voy con el hilo de color rosado. Y miren, esto es el largo de la colcha que voy a estar realizando. Miren. Ahí está, ¿sí? Aquí en total empezamos con unas cadenas y tenemos un total de 480 cadenas, ¿sí? Entonces, ahora vamos a aquí les voy a mostrar de cómo yo empecé haciendo estos rombos, ¿sí? Y también pues les voy a enseñar de cómo vamos a ir para la segunda vuelta. Mire, porque aquí empieza con la mitad y aquí termina de igual manera con la mitad. Miren, ahí. Vamos, aquí yo les voy a enseñar de cómo vamos a empezar, ¿sí? Y pues bueno, vamos a continuar con los materiales. Lo único que voy a estar ocupando van a ser tres colores, ¿sí? Y pues bueno, van a ser este amarillo, este rosado y este verde, ¿sí? Solamente esos tres colores voy a estar ocupando por esta ocasión. También eh, voy a estar ocupando lo que es una tijera y aquí eh, el crochet número 0, ¿sí? Bien, ahí como ustedes pueden ver, vamos ahora sí a empezar. Entonces, para empezar aquí con estos cuadritos, miren, aquí yo, en este cuadrito que tenemos aquí, serían, eh, en este de aquí tenemos 10 y de aquí para acá 10. Son 10 cadenas, ¿sí? Entonces, serían 20 para un solo rombo de este, ¿sí? 20 para uno. Tenemos aquí. Entonces, de este cuadrito vamos a necesitar eh, 10, ¿sí? Tenemos 1, 2, 3. 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10, ¿sí? Solamente 10. Y como en cada cuadrito de estas tenemos eh, 20 cadenas, aquí 10 y 10. Entonces en este cuadrito tendríamos 20, ocuparíamos 20. Entonces eh, para tener en, en total aquí, aquí de aquí a acá, para, ten, para hacer 10 cuadritos necesitaríamos 200 cadenas, ¿sí? 200 cadenas, ¿sí? Entonces voy a empezar por ahí, pero aquí yo les voy a comentar de que vamos a hacer nosotros la almohada, ¿sí? Yo les voy a indicar haciendo la almohada porque pues hacer otra colcha y aquí ya la tenemos ya empezada, entonces pues bueno, vamos a tener que, eh, pues bueno, voy a hacer la almohada y ya les indico el paso a paso de cómo lo vamos a ir realizando, pero ustedes para que lo hagan más largo tienen que ir contando de 20, de 20, 20, 20 cadenas, ¿sí? para que ustedes saquen la cantidad de cuadritos que ustedes quieran. Y como ya les dije, aquí en esta colcha que voy a estar realizando tenemos un total de 480 cadenas, ¿sí? Vamos aquí a empezar. Como ya les dije, yo voy a hacer solamente una almohada y para ello necesito solamente 10 de, de esos cuadritos. Entonces eh, voy a hacer eh, 200 cadenas, ¿sí? Aquí. Vamos aquí a empezar por el nudo de inicio. Ahí está. Listo. Ahora aquí vamos a hacer eh, cadenas. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y así voy a continuar hasta obtener 200 cadenas, ¿sí? Bien, amigas, aquí hemos tejido las 200 cadenas. Miren, ahí está. Ahora aquí vamos a empezar. Aquí, como tenemos 200, aquí primeramente hacemos una cadena para pues, poder iniciar, ¿sí? Dejamos esta primera cadena que hicimos, vamos en la siguiente, una lazada. Entonces aquí tendríamos, contamos 1, 2. Vamos con el siguiente. Son ahí 3, 4, vamos con el siguiente, 5, 6, 7, 8, 9. 10, 11, hacemos 11 y 12. Tenemos aquí 12 de estas, ¿sí? 12 de estas, ¿sí? 3, 6, 9, 10, 11, 12. 12, pero este ya viene siendo del punto de acá, este último. Así que pues bueno, cogemos de aquí, entre 2, de 2 en 2, 1. 2 así sacamos de dos en dos así de esta manera sí sacamos este solamente 2 2 y 2 ahí está ahí nos queda sí ahora vamos a ir con el siguiente aquí ya no vamos a hacer cadena sino que vamos a ir directamente donde tenemos este de aquí estilito 1 2. Aquí contamos 2, pero con el de acá serían 3: 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 tenemos 11. ¿Por qué? Porque tenemos 11 aquí, porque vamos eh, este, este último punto de acá simplemente van a ser 10, pero este último punto de acá, ese va a ser. Para lo que es poder unir aquí, justamente para poder unir acá con lo que es el amarillo, si ¿sí? para eso es el último, si ¿sí? de ahí acá en este de aquí tenemos 10, mire aquí les voy a contar. Miren, tenemos aquí filas: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 tenemos aquí, 10 de estos, pero este último de acá, este último punto es para poder coger aquí esta parte del amarillo, ¿sí? Y acá estas vueltas del último son de las cadenas, ¿bien? Entonces, tenemos aquí. Ya. Sin contar este tendríamos 10 aquí. Bien. Entonces, ahora cogemos un punto de acá de la siguiente cadena, ¿sí? Aquí está este punto, siguiente cadena. Cogemos, ahí sacamos y ahora sí sacamos de dos en dos, así. De esta manera. Tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tenemos 10 y este último es para coger la siguiente vuelta, ¿sí? Ahora vamos nuevamente con el siguiente. 1, 2, 3, hay 4 y con este de acá recuerden que ahí igual se sigue contando, ¿sí? Bien, vamos a continuar cogiendo esto. Ahí, de esta manera. A ver, cogemos aquí el último. Listo, tenemos ahí, tenemos 11. ¿Sí? Ahora cogemos el punto de acá, la siguiente cadena. ¿Sí? Cogemos y hacemos punto por punto. A ver, ahí. De esta manera, vamos a ir de dos en dos, ¿sí? Vamos a continuar tejiendo así. Miren, así. Así vamos a continuar hasta obtener 10 de estas vueltas, ¿sí? Tenemos aquí 1, 2, 3. Tenemos 3 vueltas. Vamos a hacer 10 de estas vueltas de aquí, ¿sí? Así que ya les voy a mostrar cómo me va a quedar esto ya tejido con las 10 vueltas. Bien, amigas, aquí como pueden ver, ya hemos terminado aquí las 10 vueltas que les había mencionado anteriormente y miren aquí vamos a contar tenemos aquí 1 2 3 4 5 6 7 aquí 8 9 y 10 con este último si ¿sí? tenemos 10 ahora aquí vamos a ir coger para deslizarnos acá a este otro punto vamos aquí cogemos 1 2 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. El último tenemos aquí 10. 10 exactos, ¿sí? Aquí sí son 10 exactos. Bien, ahora vamos a irnos al siguiente para hacer el otro rombo, ¿sí? Vamos aquí a coger. Aquí está la cadena. Miren, aquí vamos al siguiente espacio de la cadena. Cogemos nuevamente, 1 2 3 4 5 Tenemos aquí 5, los siguientes son 6 7 Ahí a ver, aquí son 6, 7, 8, 9 y 10. Tenemos ahí 10. Con este punto, miren, este último que está acá, miren, este último es, viene de este otro rombo, ¿sí? Este último viene acá, son 11. Tenemos ahí 11. Miren, 3, 6, 9, 10, 11, ¿sí? Y cogemos el último, serían ahí 12. Cogemos el último, ¿sí? Porque este ya viene siendo ya para lo que es formar este rombo de aquí, ¿sí? Entonces, ahí cogemos directo 2, 2, 2. Así vamos a ir sacando, así como les había mostrado en el primer rombo, ¿sí? A ver, así vamos sacando de 2 en 2. Y el último, ahí está, ¿sí? Ahora nuevamente cogemos aquí. A ver uno siguiente son 2 3 4 4 5 6 7 8 9 y 10 tenemos 10 también con el punto de acá que este no se cuenta sí ahí está tenemos 10 este último serían 11 sí Ahora cogemos una cadena. Vamos a ir en la siguiente cadena cogemos y ahora sí deslizamos. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 y de la última. Ahí está. ¿Sí? Bien. Miren, así vamos a continuar. Vamos a ir nuevamente, ¿sí? Cogemos. 1 2 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Ahora nuevamente cogemos aquí en la cadena, cogemos y deslizamos. Y vamos a ir deslizando de dos en dos, así de esta manera. ¿Sí? Vamos a continuar, miren. Así vamos a continuar hasta obtener 10 de. Aquí ya tenemos 3. Nos faltan eh, las demás vueltas y vamos a continuar. Y ya les indico nuevamente cómo vamos a hacer aquí. Vamos a hacer lo mismo que hicimos acá. De aquí nos deslizamos hasta acá, ¿sí? Bien, amigas, aquí como pueden ver ya hemos terminado aquí la se el segundo rombo, aquí, miren, de estos puntos entrelazados. Así que, pues bueno, vamos a ir nuevamente de aquí a deslizarnos acá, ¿sí? Ya hemos tenido aquí las 10 vueltas. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. ¿Sí? 10 vueltas. Ahora sí, vamos a ir nuevamente. Cogemos 1 2 3 4 5 siguientes son 6 7 8 9 y el último serían aquí 10. 10. Ahora vamos a ir nuevamente para hacer otro rombo, así como ya les había enseñado aquí. ¿sí? Vamos a ir para hacer otro rombo. Vamos a ir siguiente cuadrito. Cogemos 1, 2, 3, 4, 5, 6. Siguiente son 7. 8, 9 y el último serían 10, si ¿sí? tenemos ahí 10 de estos, y el último se acuerdan que este punto viene ya desde acá, ¿sí? Serían 11, sí, Ten 3, 6, 9, 10, 11 serían. Vamos con el último, cogemos ahí 12, serían 12, y aquí sí cogemos y cerramos estos dos cerramos y así vamos a ir en de dos en dos listo miren así de esta manera ahí está de dos en dos así y miren así vamos a continuar y vamos a hacer como hemos hecho ya los siguientes rombos miren así vamos a continuar hasta obtener 10 de estos rombos y ¿sí? una vez que lleguemos hasta acá en el, la última cadena con los 10 rombos ya les voy a indicar cómo vamos a hacer la segunda vuelta Bien amigas, aquí como pueden ver, aquí ya he terminado pues en la última parte y miren, estamos aquí y vamos aquí simplemente a deslizar. Voy aquí a contarles, miren, aquí tenemos ya las 10 vueltas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10 con esta última, ¿sí? Tenemos aquí 10, cogemos 1, 2, 3, 4, 5, 6 7 8 9 y el último que tenemos aquí en esta parte son 10, 10. Entonces, aquí en esta última cadenita simplemente cerramos con un punto deslizado, cadena y cortamos el hilo. Cortamos Y listo, miren, aquí para esta parte me ha quedado así, se enrolla. Esto no importa, Un, eh, cuando está empezando así mismo se enrolla eh, estos, eh, estos rombos que tenemos aquí, ¿sí? Miren, así se van enrollando, pero cuando ya vamos tejiendo eh, pues, con las demás filas, entonces ya va tomando forma, miren, ahí, como esta parte de aquí, miren, ahí está. Miren, ahora vamos a ir por el amarillo. Para, ahorita les voy a enseñar cómo vamos a realizar este medio rombo que está aquí Empezamos aquí de la esquina, ¿sí? Para empezar vamos a primeramente tomar nuestro color amarillo O bueno, ustedes pueden hacerlo del color que ustedes deseen, eso sí, no hay problema Y pues bueno, ustedes pueden hacer las combinaciones que ustedes prefieran, ¿sí? Empezamos aquí primeramente ya con un punto de inicio Y aquí estamos en la esquina, miren, de este rombo Donde hemos iniciado, ¿sí? Cogemos aquí en la primera fila Cogemos ahí, sacamos y cerramos aquí, como si fuéramos a hacer un punto bajo, ¿sí? Bien, ya tenemos esto ahí. Ahora vamos a ir en esta parte, hacemos una cadena y cogemos en esta parte donde hemos iniciado. Miren, aquí, ¿sí? Miren, donde se, se forma el punto bajo, ahí cogemos y tomamos ahí esto. Ahí tendríamos dos. Ahora cogemos este punto de acá, punto de acá, cogemos, ahí tendríamos tres. Cerramos esto y cerramos esto. Ahora cadena. Nuevamente cogemos atrás, ¿sí? Siguiente punto, uno. El siguiente serían aquí, dos. Ahí. Y este de acá serían tres. Bueno, ahí tenemos tres. Cogemos ahora el punto de acá del rombo y cerramos 1, 2 y 3. Ahora hacemos una cadena. Cogemos nuevamente acá, ¿sí? Donde vamos haciendo cadena, ahí cogemos. Ahí ya tenemos dos lazada, 3 siguiente son cuatro. Ahora cogemos el punto de aquí. Punto 1 2 3, 4. Miren así. Nuevamente, aquí hacemos una cadena. Cogemos nuevamente aquí. 1. Ahí tendríamos 2, ¿ya? 3, 4 y 5. 5. Ahora cogemos el punto de acá. Cogemos y nuevamente. Vamos a ir así. Cerrando de 2 en 2. Ahí está. Miren. Nuevamente, cadena. Cogemos el punto de aquí, 1, siguiente son 2, siguientes son 3, 4, 5, así. Y ahora cogemos punto de acá del rombo y deslizamos de 2 en 2. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Miren, así vamos a continuar haciendo, miren, de esta manera. Continuamos haciendo hasta completar, pues, eh, que estén estos 10, ¿sí? Ten tenemos que tener de esta fila 1, 2, 3, 4, 5 y 6 tenemos, tenemos ahí, ¿sí? Ahora vamos a continuar y ya les indico cuando hayamos tenido terminado esto, ¿sí? Bien, amigas, aquí como ustedes pueden ver ya tenemos lo que es esta puntada, miren, medio rombo. Aquí ya tenemos medio rombo y miren aquí les voy a contar esto, ¿cuánto tengo? Aquí tenemos 1, 2, 3... 4, 5, 6, 7, 8, 9 y este último de aquí serían 10, ¿sí? Entonces, listo. Aquí hacemos una cadenita y cogemos aquí. Cerramos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Aquí siguiente son 9 y el último son 10, ¿sí? 10, tenemos ahí 10. Ahora vamos a irnos justamente para acá, hace, ahora sí vamos a hacer un rombo completo, ¿sí? Para esta parte. Cogemos aquí el primero, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y el último serían 10. 10 y este último de acá sería 11. Miren. 3, 6, 9, 10 y este último 11. Pero ahora como tenemos que coger los puntos para unir con este otro rombo de acá, tenemos que coger aquí, miren, cogemos 1 y ahora sí. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 8, 9 y 10. 10 puntos y ahora este es el último que sobra, ¿sí? Entonces ahí seríamos. Ahí me tiene que quedar este espacio. Y así vamos a continuar. Miren, vamos a continuar nuevamente. Cogemos aquí 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9. 10 tenemos 10 con este último acá sería 11 y cogemos nuevamente aquí el punto cogemos aquí y 1 2 3 4 5 ahí 6 7 8 9 10 así de esta manera miren y así vamos a continuar nuevamente haciendo los rombos de 10 de 10 de vueltas y ¿sí? De 10 vueltas. Vamos a hacer estos eh, que tenga 10 y ya les indico cuando haya terminado este rombo, ¿sí? Bien amigas, aquí como ustedes pueden ver ya tenemos aquí terminado lo que es este rombo que está aquí. Miren, ahí ya estaba terminado por completo y les voy a contar aquí las vueltas que tiene. Empezamos por aquí. Tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Sí, tenemos 10 con este último. Ahora aquí vamos a, a deslizarnos hacia acá. ¿sí? Entonces empezamos aquí por el primero. Tenemos aquí 1, siguiente son 2, 3, 4, siguiente 5, 6, 7, siguiente 8, 9 y 10. Recuerden que aquí en esta parte nos tienen que quedar 10 exactos. Ahora... Nuevamente vamos a hacer lo mismo que hicimos aquí, vamos a repetir lo que está acá, ¿sí? ¿Sí? Entonces, vamos aquí, cogemos en el primero 1 2 3 4, vamos a ir sacando, 4 5 6 7 8 9 y tenemos aquí 10, tenemos 10 y este último, miren, que viene de acá serían 11. Ahora cogemos aquí el punto de acá, cogemos y empezamos a cerrar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y el último son 11, miren. Y así vamos a continuar haciendo lo mismo que hicimos aquí. En esta parte vamos a hacer acá. Vamos a ir nuevamente cogiendo con cada uno de los puntos. Una vez que lleguemos, hacemos lo mismo. Nos deslizamos y de acá y nuevamente continuamos haciendo los puntos eh, que hay entrelazados, ¿sí? O no sé cómo ustedes lo llamarán en su país, así nosotros lo conocemos como puntos entrelazados, ¿sí? Bien, voy a continuar hasta hacer hasta el último, porque aquí en el último eh, tenemos que hacer vuelta lo que es un medio punto. Esta vuelta es muy diferente a lo que hemos iniciado acá, ¿sí? Entonces, vamos a llegar hasta ahí y yo les voy a indicar de cómo vamos aquí a terminar en esta parte, ¿sí? Bien, amigas, aquí como ustedes pueden ver, ya he terminado lo que es esta fila de lo que son los cuadros amarillos y miren, aquí todavía se nos enreda, pero eh, cuando vayamos ya haciendo, por ejemplo, ya con el tercer color, miren, aquí ya no se nos enriera, miren, ahí está, normal. Y pues bueno, miren, amigas, aquí en esta parte, miren, como hemos aquí, eh, pues empezado así, de esta parte vamos aquí a terminar justamente así con un medio rombo, ¿sí? Entonces, para ello vamos aquí a empezar, cogemos y realizamos uno, así como si fuéramos a hacer. Un rombo normal, ¿sí? Tenemos aquí 3, 4, 5, aquí el último, son 6, 7, 8, 9, aquí son 10, y el último que es acá, tenemos que llegar, hay 11, tenemos que llegar, ¿sí? Bien, de esta manera aquí ya hemos terminado. Ahora vamos aquí a coger estos dos, 1 2, 3, 4, 5 6, 7, 8, 9, 10 10 y aquí este es, este es el último y aquí cogemos uno, dos, tres. vamos a ir por las eh, siguiente vuelta, ¿sí? Tenemos aquí 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Y el último serían aquí 10. Tenemos que tener 10 contando con este acá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 10. Ahí está. Tenemos ya la segunda vuelta. Ahora vamos por la vuelta número 2. Cogemos 1.

8 y 9. Miren así, vamos a irnos disminuyendo, ¿sí? Aquí en cada uno vamos a irnos disminuyendo. Vamos a ir siguiente vuelta, que es la vuelta número 4. Vamos a ir siguiente. Vamos a ir nuevamente haciendo los mismos puntos, ¿sí? Cogemos aquí. A ver. Ahí está. Cogemos este último, ahora sí, y deslizamos. 1 2 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tenemos 8. En el anterior teníamos 9. En el anterior teníamos 10. Y en el anterior teníamos 11. ¿sí? Entonces así vamos a ir continuando. Aquí 11, 10, 9, 8. Ahora en, las, en esta siguiente vuelta tenemos que tener 7. ¿sí? Eh, 7 hay disminuciones. ¿sí? los 7 de sus puntos entrelazados, ¿sí? Vamos a continuar, miren. Aquí tenemos ya los puntos 1 2 3 4 5 6 y 7, miren ahí. Y nuevamente hacemos lo mismo en esta parte de aquí. Cogemos ahí. Tenemos que tener ya los puntos. Aquí te, nos tiene que quedar 6. Tenemos 1 2 3 4 5 y 6. 6. En el siguiente nos tiene que quedar 5, ¿sí? Nos tiene que quedar 5 de esos. A ver, tenemos aquí 1, 2, 3, 4. 4 y 5. Miren, ahí está. Tenemos 5. En el siguiente nos tiene que quedar 4, ¿sí? Vamos nuevamente con los puntos ahí deslizando. Ahí está. Tenemos aquí 1, 2, 3, 4. En el siguiente van a ser solamente 3. Ahí. Bien. Cogemos aquí. 1, 2 y 3. ¿Sí? Ahora en el siguiente nos tiene que quedar solamente 2. Ahí. 1, 2. Y en el siguiente, nuevamente cogemos aquí. 1, 2. Y una cadena y cortamos el hilo, ¿sí? Cortamos el hilo y hasta ahí ya hemos terminado lo que son estos puntos. Miren, ahí está. Miren, ahí está el medio rombo y lo mismo nos quedó justamente al inicio. Miren, ahí está, ¿sí? Ahí está. Y bien amigas, así vamos a continuar. En eh, la siguiente vuelta va a ir, vamos a ir con el color rosado y vamos a hacer así. Así mismo, como hemos hecho en el anterior, vamos a ir cogiendo los puntos y haciendo el rombo. Miren, ahí está, con el color rosado. Y bien amigas, así nos ha quedado ya pues lo que son, eh, así es como vamos a ir haciendo lo que son... Eh, la cobija, que eh, si ustedes desean pueden hacerle la cobija. En este caso yo les estoy indicando eh, cómo voy a tejer, eh, cómo he estado tejiendo la cobija. Pero este es un pequeño pedacito porque este va a ser para las almohadas, ¿sí? Entonces, pues bueno, así ustedes pueden hacerle más cadenas para, para que sea pues la colcha, ¿sí? Y pues bueno, ya les he eh, dicho cuántas cantidades tenemos aquí. Cada rombo de estas eh, nos queda... Eh, 10 cada una, tenemos aquí 10 y 10, en total serían 20. En 5 rombos, en 5 rombos son 100 cadenas, ¿sí? Entonces ahí ustedes vayan calculando de cu cuánto mide su cama, entonces ahí vayan haciendo los rombos, ¿sí? Y bueno, amigos y amigas, espero que les haya gustado mucho. Y no se olviden de que les vamos a estar compartiendo de cómo nos va a ir quedando la colcha, eh, de cómo nos va a ir quedando, ya les vamos a estar mostrando en los siguientes videos. Y pues nada, amigos, así vamos a continuar tejiendo. Y con esto me despido y nos vemos en un próximo video. Adiós.